Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí señoras y señores. Junto a Marito Kempes, Fernando Palomo en esta cabina de transmisión. El Bayern Múnich contra el Manchester City. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. Los centrales seguro estarán atentos porque hoy les tocará chocar y mucho con el muro que es Tito Lewandowski. Bueno, Fernando, vamos a ver. Lewandowski, ¿quién no lo conoce? ¿Dónde no juega bien? Cualquier equipo que lo lleve, en cualquier equipo hace goles. Es un fenómeno, tanto de cara al arco como jugando de espalda. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. También como titular, Niklas Süle, que trabajará junto a Lucas Hernández en la defensa. Serge Gnabry en la cancha, saldrá con Leroy Sané en los extremos de la cancha. En el ataque, Tito, Robert Lewandowski. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Aymeric Laporte trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad. Un solo delantero. Cuentan por ahí, Marito, que cuando caminas por algunas calles de Manchester aún se escucha el rugir del público del City con aquel gol del Kun Agüero contra el Queen's Park Rangers. ¿Y cómo lo van a olvidar? En el último suspiro del partido, encima quitándole el título a su clásico rival. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Excelente como tapa. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Perdida la pelota. Este falte, ¿qué va a hacer el árbitro? Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. Y saca la pelota hasta el otro costado. Mares. No puede mantener la pelota. Niklas Süle. ¿Quién abre con la bocha? Thomas Müller. Serge Gnabry. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Puede ser muy buena esta acción del penal. Voy atajada, sacado en penal que no era fácil.
deciden jugar en corto el córner. Gran centro. Ahí va Goretzka. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El córner lo juegan en corto. Tapa bien el centro. Deciden jugar así el tiro de esquina. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Bien ganada la tarjeta, pero ahora tiene una enorme responsabilidad para jugar el resto del partido amonestado. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. De Bruyne. Muy inteligente cambio de frente. Bernardo Silva. Se viene Walker. Sterling con opciones de pase. Bernardo Silva. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Serge Gnabry. Robert Lewandowski. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ataca Goretzka. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ojo que este tiene potencial. Atento que se viene. Un arquero de época, Manuel Neuer. Llueve el córner al centro del área. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Serge Gnabry. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Kyle Walker. Ahí le queda Tomasito Müller. Se ha tirado bien, sin complicaciones. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ha cortado una jugada peligrosa. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Señoras y señores, termina el ataque. Ojo, atentos, puede haber daño acá. ¡Esto es para ganarlo! Con ella De Bruyne. ¡Mores!
¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Va la pelota desde el córner a la olla. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Era la gran oportunidad del equipo de Pep en ponerse en ventaja, pero no pudo ser. Leon Goretzka. Toda esa pelota es de Thomas Müller. Lewandowski. Interceptando el pase. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Qué dura barrida. Esto merece al menos amarilla. Es tarjeta amarilla para Müller. Rodrigo. John Stones con el balón. Ha recuperado muy bien, valiente. El pase de De Bruyne no es bueno. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Para romper el empate se viene. Y la verdad que acá vemos repetido faltando que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que partía también, ¿no? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Raheem Sterling. Brillante cambio de juego. Otra vez la bocha cambia de dueño. Lewandowski. Sané. Robert Lewandowski. Le pega el arco. Exigido el arquero. Leon Goretzka. Müller. Bien tapado ahí. Viene ahí Ederson. Esto sigue. De Bruyne. Recibió Riyad Mahrez. Tiro de esquina para el City. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y ahí se viene el rechazo. Atento al área. Pone fin al peligro. Bernardo Silva. Ahí se va a venir el centro. Error del Bayern que está regalando este tiro libre al contrario. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla.
manda el centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Mantiene la pelota y se acerca. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Serge Gnabry. Ahí va Lewandowski. La tiene Müller. Alfonso Davies. Sané. Atento, se puede venir un centro. Lewandowski. Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Ederson. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Sané. Ahí va Goretzka. Robert Lewandowski recibiéndola. Ahí está. ¡Müller! ¡Qué golazo! ¡Clavó Tomasito! Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. El compañero la engancha de tal manera que por bajo esa pelota entra con toda la fuerza del mundo. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Y con esto la pizarra 2-0. John Stones. Rodrigo. Se viene Walker. Paciente trato del balón. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. El partido por ahora 2-1. Phil Foden. Sané. Va el balón para Leroy Sané. Buena esa, si tiene el centro. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Cuando uno se tiene confianza, este lo vio clarito y le pegó con toda su alma. Kimmich que cubre el córner. Y hasta acá llegamos con esta acción. Tito Lewandowski. ¡Sané! ¡Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Ederson! Rodrigo. De Bruyne. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! ¡No hace gol! ¡Gol! ¡Empate ha llegado! Lo que tanto han buscado lo consiguieron al final. Este partido está igualado. Bueno, la verdad que esto es todo mérito de la partida, ¿eh? Fíjate dónde la pone, entre el palo y el arquero, justo en ese espacio que quedaba ahí. No creo que Pep sea conformista, ¿eh? Después del empate, ¿estará pensando otra cosa? En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Leon Goretzka. Kimmich.
Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Serge Gnabry. Se puede perder al frente. Fantástico como lo corta. Otra vez a jugarla desde el córner. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Kimmich. Lewandowski para mandarle al fondo. Buen bloqueo, pero esto sigue. Müller. Qué bien lo cortó. Impreciso tiro de esquina, cayó en la defensa. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Kyle Walker. El balón para Laporte. Bernardo Silva. Raheem Sterling. Muy inteligente cambio de frente. Ya no tiene la pelota. Sané. Toda esa pelota es de Thomas Müller. De Bruyne. La tiene Riyad Mahrez. Phil Foden. Recibió Riyad Mahrez. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Lewandowski. Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Tapa bien el balón. Sané. Lewandowski. Leon Goretzka. Serge Gnabry la tiene. Guarda con el envío. Gran centro. Grandísimo Ederson. Cubrió todo el arco. El córner que llega al área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Serge Gnabry. Kimmich. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Buscan liderar de nuevo el marcador. Tapó el penal, Marito. Ya era hora que agarrara algo. Córner al corazón del área. Y hasta acá llega la acción. Sané.
Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Aymeric Laporte. Se viene Walker. Laporte. Pelota de Kevin De Bruyne. Mares. John Stones. Ahí va Bernardo Silva. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Sterling. Esa fue buena. Buena recuperación en zona de peligro. Rodrigo. Tiene un sentido tocar la pelota, esperar que el rival se abra, que deje espacios. Y hasta acá llegaron con la posesión. Serge Gnabry. Goretzka con el balón. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Ataca Goretzka. Atento con el pase, bueno. Y esta jugada no llega a nada. Bernardo Silva. Phil Foden. Bien, ahí Sterling en el momento justo. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Kyle Walker. Rodri con el balón. John Stones. Esa muy buena pelota. Sterling. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Y saca la pelota hasta el otro costado. Bernardo Silva. Kyle Walker. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Serge Gnabry. Walker que cancela el centro. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y la jugada que termina saliendo mal. Thomas Müller. No muy lejos de zona de peligro, Víctor Lewandowski. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Raheem Sterling. Brillante cambio de juego. Mares. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Kyle Walker. El balón para Laporte. Walker. En una de esas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Final, sí, cosa de locos, las cosas que del fútbol. Estamos viendo la repetición de una serie de pases que le ganan todo. No era fácil pegarle en el error. ¿Eligió bien? Sí. ¿Sorprendió el arquero? También. Y este fue el primer palo. ¿Qué va a decir? Thank you.
3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Thomas Müller. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Kimmich. Este es Joshua Kimmich. Sané. De que puede mandar el centro, puede, pero pudo cortar la jugada. Leon Goretzka. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Se termina el primer tiempo. Vaya partido. 3-2 la pizarra. El partidito que está jugando Phil Foden es espectacular. Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Nos ponemos las pilas, comienza el segundo tiempo. Bayern Múnich perdiendo este partido. Increíble cómo resiste el rival. Ahí le pegó Müller. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. No se puede negar que las estadísticas dicen que el esfuerzo de este equipo es impresionante, pero no van a poder cambiar la suerte. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. De Bruyne. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Alfonso Davies. Alfonso Davies. La pelota de Sané. Tito, te equivocaste, papá. Sterling. Ahí va Bernardo Silva. John Stones. Tiene que intentar cruzarla. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Llueve el córner al centro del área. Con lo mal que ha atajado hoy, Mario, es sorprendente que tape algo. La verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche. Regalaron el balón. Lo dejó en el camino. Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el museo de casa. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el Barça. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita de hoy. Qué contento se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Aymeric Laporte. Bernardo Silva. Se viene Walker. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Mares. Puede ser bueno, se lo juega por el medio. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Y han conseguido alejar, el peligro era buena.
Ahí está Müller. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Ataca Goretzka. Y es así como se frena el rival. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Y la gente sigue apoyando a su equipo, que va 2 goles abajo. Kimmich que cubre el córner. Y ahí se viene el rechazo. Kimmich. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Y han perdido la pelota. ¿Mares? John Stones con el balón. Walker. ¡Y le pega! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Lejos se va la pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Balón cargado de peligro. ¡Qué arquero! ¡Qué Neuer! ¡Casi que le clavan el gol! Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí está Müller. Toda esa pelota es de Thomas Müller. ¡Esto puede terminar un gol! ¡Ederson de héroe! Laporte. Se viene Walker. Le costó, pero sigue rodando. Con ella De Bruyne. John Stones. Se abre camino sin problemas. Ahí tiene para centrar. Ahí supera su marcador. ¡Mares! ¡Neuer que tapa! ¡Sigue la jugada! Leon Goretzka. Alfonso Davies. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¡Buen balón al segundo palo! Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Vaya manera de tener la pelota este Manchester City. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. Cruza la pelota y puede ser. Stones. Rodri. Tremendo el bloqueo. Le queda todavía media hora al compromiso. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. El técnico no quiere riesgo, se va a ir de la cancha el jugador amonestado. Aymeric Laporte.
Muy inteligente cambio de frente. John Stones. Laporte recibe. Sterling. Walker. De Bruyne. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Leon Goretzka. Leroy Sané. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. John Stones. Aymeric Laporte. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Se metió bien entre la línea del pase. Hace bien para guardar esa pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Bernardo Silva. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Ahí le ha quedado Bernardo Silva. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Entusiasmadísimo va el arco rival. Qué manera de perder el balón. Sané. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Pedazo de centro que mandó. Desechando el peligro. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Para el Manchester City habrá cambio. Rodrigo. Se viene Walker. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota y eso es lo que están apostando. Mares. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Mira cómo sigue con la pelotita atada. ¡Qué forma de cortarlo! Mano clara, es falta. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. Aleja la pelota de su portería. Thomas Müller. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo.
Sané. Bien cortado el centro por Laporte. Otra pelota que saca desde el fondo. La bocha que cambia de dueño. Müller. Müller que avanza sin problemas. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Rodrigo. Walker. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro. Están cómodos. El árbitro que pita la falta. Sustitución en el City. La tiene Müller. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¡Toque! Tan cerca que estuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson. El córner lo juegan en corto. A la entrega del héroe Sané. Vuelta al inicio con la pelota al arco. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Un pase elegante, con clase. La puede levantar al medio. Stones. Lo tapó en el fondo. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Tsunami de oportunidades en el área. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Thomas Müller. Kimmich. Lewandowski recibe. Kimmich. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Ahí tiene con quién apoyarse. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Laporte. Y saca la pelota hasta el otro costado.
Ahí va De Bruyne por el lateral. ¡Le puede pegar De Bruyne! ¡Esa pelota que lleva desvío era buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Kimmich. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. ¡Kimmich! ¿Le pueden decir adiós al peligro después de esta? No logra pasar bien la pelota. Kevin De Bruyne. De Bruyne para abrazarse todos. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El córner que llega al área. Acá termina la jugada. Qué buena defensa, aplausos. Phil Foden. Tiene oportunidad de cruzarla. Le puede pegar De Bruyne. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Alfonso Davies. Sané. Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Y su tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Que prendan la parrilla, se viene toda la carne al asador. Me parece espectacular lo del técnico, muy inteligente. Ha quedado el balón en los pies de Tito Lewandowski. Tan cerca que estuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson. El córner lo juegan en corto. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Coman. Maravilloso el centro. Otra pelota que saca desde el fondo. Bien, arquero, pero sigue en juego. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Desde el banco rival que le grita que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. La verdad que los aficionados demuestran su disgusto con el equipo del Valle. Hoy ha sido terrible el partido. Corta bien esa pelota. Este es un buen paso. Ahí se quedó tapado en la defensa. Lateral. Necesita cruzar la pelota. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Sané. Va el balón para el héroe, Sané. Regresen con Leroy Sané. Mira esa pelota que va al área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Rodrigo.
este Stones. Gundogan. Este Stones. De Bruyne. Habrá lateral para el Bayern. Hay cambio para el Manchester City. Alfonso Davies. Ahí va Lewandowski. Continúa con el esférico. Un cambio al medio sería bueno. Desechando el peligro. Coman. Va el segundo palo. Alejándola del arco está el portero. Nathan Ake. Laporte recibe. John Stones. Jack Grealish. Gundogan. Laporte. Muy inteligente cambio de frente. Buena devolución de pelota. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Pero la defensa corta ese avance. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. No hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Lewandowski. Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Veamos la rep, Marito. Una vez más aquella discusión de la tarjeta naranja, ¿no? La amarilla bien sacada. La amarilla bien sacada y si me apura mucho diría hasta otro color. Laporte. Nathan Ake. Aymeric Laporte. Y saca la pelota hasta el otro costado. John Stones. Nathan Ake. La pelota que se encuentra con Rodri. John Stones. Muy buena entrada, la pelota al costado. John Stones. Fenomenal De Bruyne para romperle la cadena al rival. Hace bien cortando la jugada. Señoras y señores, el Manchester City se queda con la victoria. Bueno, la verdad que al caer este segundo gol, el alivio es generalizado. Tardó un poquito en caer, pero al final llegó la tranquilidad.